ocurrido ayer. En horas de la noche estuvimos allí visitando esta frutería, verdulería que fue... Verdulería Los Amigos, Frutería Los Amigos, que fue víctima entonces de este robo ocurrido ayer. Pudimos hablar con su propietario, quien nos comentaba lo que había sucedido. En resumen, fueron sorprendidos, en realidad el sereno, que estaba con un amigo dentro de este comercio, fueron sorprendidos por dos NN, quienes con el rostro tapado y con un arma blanca redujeron al personal que estaba allí cuidando este lugar. Requisaron rápidamente y buscaron elementos de valor por todos lados y finalmente se dieron a la fuga con el celular, con la billetera, algunas pertenencias mínimas de este joven que trabajaba allí y una campera. Se dan a la fuga rápidamente, el chico, este empleado, sale corriendo a buscar al dueño del comercio, que vive allí a 50 metros, de la familia Rivillaga, que es propiedad de este comercio conocido en nuestra ciudad, se ha instalado hace mucho tiempo. Bueno, y al regresar con el dueño ya, se encuentra que nuevamente habían vuelto estos malhechores y estaban revisando el lugar. Allí son sorprendidos por el dueño, pero se escapan. Finalmente se suben a una motocicleta en la que se movilizaban y se dan a la fuga. Se da intervención a la policía, quien realiza un operativo para encontrarlos rápidamente a través del sistema de cámaras que ha cubierto gran parte del centro yacuchense. Se logra individualizarlos y se detiene a una persona, se detiene a uno de NN, quien ya está en Dolores prestando declaración y sería uno de los responsables, quien portaba el arma blanca con el que fueron reducidos estos empleados. Un robo a mano armada ocurrido ayer por la noche, entonces, hoy dialogamos con el propietario, quien no quiso brindar declaración a las cámaras, pero sí nos contaba lo que había sucedido, en resumen, y se mostraba sorprendido por lo que había ocurrido. Nunca había vivido algo de estas características y obviamente que la noticia era mala. La sensación que le queda de inseguridad y se estaba replanteando cómo iba a ser de ahora en más para mantener este local. Ustedes saben, como todas las fruterías, verdulerías, toda la gente del rubro, es imposible todas las noches guardar todos los cajones que tienen a la vista. Por eso es que se pone un sereno que resguarde todos estos elementos. Fíjense cuántas bolsas de papa, de cebolla que tienen allí afuera. No se puede ingresar todo eso al local todos los días. Y bueno, lo que haría por lo pronto sería duplicar, o sea, poner a otra persona más que colaborara, que quedaran dos por la noche y con todas las luces prendidas, es lo que nos comentaba, la situación que tomaría en primera instancia para ver cómo sigue con esto. Pero bueno, un robo en la frutería a Los Amigos, de Javier el Mono, conocido para todos a Rivillaga, que está allí ubicada en Alem y Sáenz Peña, una de las esquinas tradicionales, un comercio ya tradicional instalado hace muchos años en la ciudad. Pasada la medianoche o en torno a la medianoche, nos dijo que sería entre las 11:30 y 12:30 de la noche, estos dos individuos portando un arma blanca redujeron al sereno, que estaba con otro amigo, un acompañante, para... Lo redujeron y se llevaron sus teléfonos celulares, los cargadores también, una campera que había por allí, las billeteras. Ningún elemento de gran importancia realmente, pero lo importante es que no hubo ningún herido y esto no pasó a mayores. Fueron sorprendidos entonces por estos dos individuos que, amenazándolos con un arma blanca, los obligaron a arrojarse al suelo y que entregaran sus pertenencias. Después se dan a la fuga y la policía logra individualizar a uno de ellos a unas cuadras de allí y detenerlo. Decía que ya está prestando declaración en Dolores y seguramente habrá mayores informaciones al respecto más adelante.